Vita, Doman y el Morbo Show con Nazarena. Está Silvia en la otra línea. Si vos querés, Nasa, seguir hablando con nosotros, depende de lo que vos sientas. No, yo quiero que Silvia hable. ¿Por qué, Silvia? Bueno, espérate, te está escuchando, Silvia, espera. Ventura le respondió a Liusi. ¿Escuchaste las contestaciones de Liusi en BDB hoy? No. Básicamente dice que... Sí, pero no voy a responder. Tuvo palabras fuertes para con vos. Bueno, está en el juzgado, está todo claro. ¿Le vas a iniciar acciones? No, en el juzgado está claro, está todo firmado, por eso y por mí. Está todo firmadito. Una coincidencia que da miedo. El copiloto debería estar de baja por su enfermedad y su cuadro era depresivo. Esto es lo de baja, que sabe. No voy a estar arriba de un avión y menos solo dentro de una cabina. Soy Víctor Jensen. Habla conmigo, por favor. ¿Usted quién es? Fui su psiquiatra durante años. En algún momento aumenté demasiado la sesión. Se ofendió y no vino más. El momento chiche del día. Hay gente que hace... Tarda 3 horas en llegar a su casa, vuelve otras 3 horas. Digo, para ganar menos de 5.500 pesos por mes, es raro. Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día, perdón. ¿Juliana, me oís? No, no me está oyendo, lamentablemente. Moria trató de vieja a Susana. Nueva pelea, nueva batalla, nueva guerra. Moria Kazán, sí. Susana Jiménez. En Calle Corrientes hay una pelea de taquilla. ¿Se puede decir que Susana destronó a Antonio Gasalla? Ay, no sé, mi amor, tampoco hablo ni de Susana ni de Antonio. Hablo de mis éxitos, no de los ajenos. ¿Vas a ir a ver a Susana, Moria? ¡Mi loca! ¡Cucún, ya la vi! ¿Te dejarías robar por esta viuda negra? Una viuda negra de solo 21 años desvalijó la casa de un hombre que conoció por Facebook. En este caso, una joven de 21 años que fue detenida, que aparentemente operaba por internet. ¿Sabes? Muy buenas noches. Prepárense para disfrutar de toda la tele del día, como solo este programa la puede mostrar. Esto es Bendita Novena Temporada. Con ustedes, el único, el inigualable, Bautista Beto Cárcela. Y pero tiene que estar media parada para que tenga gracia. Beto Cárcela. Sí, pero tiene que estar media parada, no, para que tenga gracia. ¡Ay, Ani! ¡Ani! ¿Sabes qué? Obsesión que tiene. ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste vos que estás ahí con casi los no cantaritos se puso también? Nada. Yo, porque el otro día decían que me tocaba mucho. Está muy puso la cremallera atrás de todo, ¿viste? La charne. Da el saco de... Sí. Chaleco de loco, si ¿no? Si estás solo no te lo podés poner. Porque tiene que muy pan casero esto, ¿no? ¿Qué pan casero? Qué lindo esto. ¿Qué pan casero? ¿Y si es pan casero qué? ¿Cuál es esto? ¿Qué es esto? A ver. Dos. Es buen nombre para una discoteca. Bueno. Doman. Él es Doman. ¿Cómo están? Muy bien, Beto, muy bien. ¿Y vos qué te pusiste, negra? Se tiró el armario encima. Algo más feo, ¿no hay? Venía, te voy a contar una incidencia. Vino con una camperita arriba, vio el Charleston. Sí, sí, es verdad. Y yo se dije, me di cuenta, ¿eh? Tanto que sí. Me dice que se la toca, hoy no me la toco, hoy te la juego. ¡Oiga! Una comprada y la otra, ¿no? No es con mis tetitas mustias. Acá son compradas, ¿no? Esta es natural. Pero son mías y las pagué. Las pagó. Pucha. Acá hay un puchado. A ver qué hizo mi amigo Doman. Esto es Doman con Nazarena. Sí, sí. Está bien, era una buena nota. Sí, ¿qué? Ustedes siempre tienen algo que criticar. ¿Cuál es el problema? La quisieron cruzar problema? Con la ¿qué? Cuñada. ¿Eh? Ah. La ex cuñada. Ah, ¿y la cruzaron? Claro, estaba la hermana de Fabián Rodríguez y ahí ella como que... ¿Le rindió? Esto rinde, señores de televisión. Vamos a ver. La constante necesidad que impone la tele de sumar puntitos de rating para no caerse de la grilla parece haber llevado a Fabián Dumas, a Doman y a los suyos a tomar la aventurada decisión de aferrarse con uñas y dientes a una suerte de morbo show, doña. De hecho, este periodista que tiempo atrás profundizaba sobre temas serios, hoy anda abocado a exprimir como una naranja la marketinera cuestión de las vacaciones de Nazarena y su nuevo chongo a un año de la muerte de Fabián Rodríguez.
Llegó Nazarena, es uno de los temas. Periodismo inquisitivo, sin concesiones, buscando la verdad adecuada. ¿Qué de más? Arrancamos por Nazarena, dale, ayer en el 6. Vas a decir lo que necesito que digas. Pero no me va a quedar otra, señor. ¿Sí? Duma. ¿Cómo lo recordás a Fabián? Esa es la palabra tuya que queremos. Amor del mundo, y como lo voy a recordar toda la vida. Loco, basta. Por favor, basta. Me asombra que durante casi más de un año me pidieron que no llore más en televisión ni nada, y que ahora que me ven contenta, digo, lo tomen mal. Llegó Nazarena, es uno de los temas, Es música fuerte, música densa. Y me parece que es una contradicción morbosa de la sociedad el pretender que no, pero hace un año recién tendría que sufrir más ella. Yo te lo confieso. Vamos, anímate. Es el traste. El traste no te va a morder. Este programa desde el día martes está con el tema. Llegó Nazarena, es uno de los temas, Yo tenía una postura en el medio, terminé anti-Nazarena y empecé anti-Nazarena y termino la semana pro-Nazarena. No importa lo que pienses, porque lo que importa es lo que yo diga, David. La polémica en el día sobre si Nazarena debía o no aparecer justo al año de la muerte de Fabián Rodríguez con otro hombre. Ustedes como familia, ¿cómo lo toman? Me choca. Si fuera el primer año de mi muerte, me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Fuera. ¿Me permiten cambiar el eje? Porque el eje es Tiago. Sí, no, Tiago tiene 3, 4 años y la verdad, hablar por Tiago, no somos quienes. ¿Era necesario mostrar imágenes con Gamarra tan cerca del primer aniversario? ¿Necesario para qué? Al revés, Tiago. ¿No fue necesario? ¿No fue necesario para qué? ¿Trabajarías en el reality o Armando guionarías un reality de Nazarena? No importa lo que pienses, porque lo que importa es lo que yo diga, David. Nos piden por Twitter. No Mosqui. Pan casero. Que pongamos la nota. Arrancamos por Nazarena, dale, ayer en el 6. Te hicimos una cámara oculta. Mira, David. Estoy como puedo. Arrancamos por Nazarena, dale, ayer en el 6. Con la firme convicción de aprovechar el rendidor tema hasta las últimas consecuencias, el señor Dumas no dudó en contactarse con Nazarena para hacerla activar sin miramiento su reconocido lagrimal pinchado y así llenar la pantalla de lágrimas y qué sé yo. Nunca tuve el tiempo como para procesar un año de dolor. Entonces no especulé ni con fechas, no especulé con absolutamente nada. Odio estar llorando en este momento. Hoy entiendo. Toda la noche, desde que llegué acá al país, empiezo a recibir un montón de información y digo, bueno, loco, perdón, me voy a quedar sola. Llegó Nazarena, es uno de los temas. Yo no lloro todos los días de mi puta vida. Espera. Déjame Nazarena, déjame decirte algo. No se me ocurría hacerte ninguna pregunta después de todo lo que estás diciendo. Te iba a agradecer que saliste al aire. Pero obvio. Todo lo que te iba a preguntar era no tenía la altura del testimonio, sobre todo lo emocional. La televisión es una máquina de picar carne, así que... La lógica televisiva indica que yo tendría que dejarte a vos hasta la una de la tarde. Contundente. Moral de la televisión. Este programa desde el día martes está con el tema. Sí, claro, sí debe estar midiendo. No, independientemente de eso. Ajá. Porque estás llorando, porque es sincera, porque te creo todo lo que decís. Ajá. Empecé anti-Nazarena y termino la semana pro-Nazarena. Está Silvia en la otra línea. ¡Mándate! Si vos querés, Nasa, seguir hablando con nosotros, depende de lo que vos sientas. Ajá. La lógica televisiva indica que yo tendría que dejarte a vos hasta la una de la tarde. No, yo quiero que Silvia hable. ¿Por qué, Silvia? Bueno, espérate, está escuchando, Silvia. Espera, Nazarena. Es una persona Silvia, con la que yo, Silvia, con la, que yo, la moral de la televisión. Silvia, la que yo, Silvia, la, que yo, la moral de la televisión. Si querés estar al aire un segundo más, es un segundo más. Un minuto, lo que vos quieras. Grande. Espera, la lógica televisiva. Qué boludo, yo tendría que dejarte a vos hasta la una de la tarde.
Sí, claro, sí debe estar midiendo. No quiero lastimar a la persona que yo amo. Y si esto... Hola. Hablale, hablale, Silvia, te está escuchando. Hola. Silvia, hablale, hablale, Silvia, te está escuchando. Hola. Silvia, hablale, hablale. Me está llorando, porque es sincera, porque te creo todo lo que decís. Sin concesiones, buscando la verdad adecuada. Para mi gusto, el problema es que ella tenga que hacer esto, que estuvo haciendo... Es una figura pública. Tener que explicar que está sufriendo. Sí, sí. La lógica televisiva indica que yo tendría que dejarte a vos hasta la una de la tarde. ¡Qué boludo! Es evidente que Doman orientó el timón de su barco hacia el más descarnado terreno mediático en el que la necesidad de sumar valiosas décimas de rating prima como única lógica. No vayan a creer que lo de Nazarena fue un hecho aislado. Miren quién venía después. Mamadera, Dumas, ¿cómo estás? Cuando volvamos hasta Guido Zuller, ¿cómo le va, señor? Van a ver un Guido Zuller, no Guido Zuller. ¿Eh? Otra la historia más, otra de más. Todo lo que sabe de su laburo, que es un avión. ¿Qué te dejó de...? ¿Me invitás como para divertirnos o para hablar del accidente? No, para hablar en serio. ¿Vamos a repetirla? No, para hablar en serio. ¿Para hablar en serio? Me está jodiendo. Sí, decime. Yo lo vi manejarlo técnicamente correcto. El en términos televisivos. Sí. ¿Dónde estuvo...? El Morbo Show. ¿Quiénes somos? No hubo errores para mí. Para mí fue... ¿Qué sería técnicamente, bien, de acuerdo a tu definición? Bueno, explotó un poco un momento emocional, sí, que televisivamente suele, sí, rendir en para términos mí, de audiencia. Para mí, él está... Después, un buen no productor que buscó a la cuñada. Sí. Doman manejando los tiempos. Le dio la posibilidad. Un amigo de, cortar. De Nazarena ahí, el muchacho Veronelli defendiéndola. Sí. En términos televisivos, ¿que alguien correcto tiene algo que criticar? No. A mí no, lo que me pareció fue que cuando Doman le decía, si querés cortar, detrás de cámara había 10 personas que decían, no, que no corte, que está la cuñada. No. Para mí me dio la sensación que él estaba como abriendo el paraguas, haciendo algo que no lo hace sentir del todo cómodo, por eso explicaba en términos televisivos y la lógica. Acá y hablaba tenemos, de la moral y todo eso. Psicólogo que es Gabriel hacelo Cartaña. Hacelo y hacelo. Cuando necesitemos un diagnóstico psicológico... psicológico. Ahí le dio la sensación que estaba usando una tilinga. Mientras iba el informe, para mí tiene más papada. La niña, es verdad. Pero si la operó. Decí que tengo bastón y narito y teto acá, que me... Porque la niña está en la estupidez. Está en la estupidez. Estamos para opinar. Una cosita, perdón. No. Periodísticamente... Todos queríamos saber qué opinaba la familia de todo lo que se había especulado. Y ese cruce entre Nazarena y la familia, a ver si estaba bien o mal que Nazarena no estuviera en la misa, que Tiago hubiera estado solo, y era un cruce periodísticamente no interesante. La misa. ¿Ustedes qué opinan? ¿El qué? Para mí es insignificante que ella haya asistido a la misa o no, porque eso no tiene nada que ver. Lo terrible es que haya dedicado a ti y acá solo. Que el día yo lo que podría criticar a Nazarena es que ella se queja de que todo el mundo pide. Cuando estaba la misa ella estaba haciendo videos hot. Exacto. Ahí dijo que es una misa en Miami. Yo le escuché a Barbie, a la hija de Nazarena, muy bien, tratando de defender a su mamá. Ella dice, ustedes tienen que entender que todos lo que dicen, lo que opinan, hay una familia detrás. La primera que tiene que entender eso es Nazarena. Si ella tuitea y muestra y se expone de determinada manera gracias a las redes sociales, porque nadie puede sacarle fotos a ella a Miami ni a República Dominicana donde estuvo. La que primero tiene que cuidar a su pareja y a su familia y a sus hijos es Nazarena. Algo más feo no hay. No importa nada. No te importa nada, pero yo hablo igual. No. ¡Qué día! Ver el patético parecido entre lo que ocurrió ayer con el avión caído, el piloto, copiloto, terrible. Que aparentemente deprimido por un amor no correspondido. Estrella el avión. ¿Cómo el psiquiatra? Muy parecido cerebro a lo que pasaba quemado con el piloto del avión, sí, de relatos. Sí, muy la parecido. La iglesia está haciendo la misma, sí, analogía. Pero ¿cómo el psiquiatra no le manda un informe a la compañía aérea? ¿Cómo se lo da no, a su este, ahora vamos, esperen, sí, porque... Cosa de loco. Este señor... este muchacho le respondió o no le respondió. Respondió. A la cordobesa al lío. Si yo soy un lío en el que nosotros mucho no nos metemos. No. Pero ocurrió en la televisión y lo reflejaron. Me vienen a preguntar acá a la puerta. Le digo, muchachos, no me pregunten. A mí son cosas personales que la verdad no me... Televisivamente lo abordamos. Pues, a ver qué pasó. Pero
Tras enterarse de la reconciliación de Estelita y Luis Ventura, llameante como una antorcha, Fabiana Liuzzi no dudó en sacar a relucir toda su bronca acumulada por el trato que recibió desde que quedó embarazada de parte del chimentero periodista y padre de su hijo, ¿viste? Y como suele suceder en estos casos, ahora Ventura sale a decir su verdad. O sea, se armó el clásico fuego cruzado, doña. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Bien, laburando. ¿Escuchaste las contestaciones de Liuzzi en BDB hoy? No. Básicamente dice que... Sí, pero no voy a responder. Tuvo palabras fuertes para con vos. Vos hablás de una gran historia de amor. ¿Y claro. qué pasó con esa gran historia de amor? Esa gran historia de amor, ¿sabés qué pasó? Que después hubo un señor que fue un cagón y un cobarde y fue más fácil tratarme de prostituta que dar la cara y fue más fácil tratarme de prostituta. Esa porquería es un idiota, un patudo patético. Él y ella son dos patéticos patudos. ¿Por qué no cambian el libreto? Son un patudo patético. Él y ella son dos patéticos patudos. Bueno, está en el juzgado, está todo claro. ¿Le vas a iniciar acciones? No, por no, no, en dijo? El juzgado está claro, está todo firmado, por ese y por mí. Está todo firmadito. Está todo firmadito. Ella como que siente que ningunea en esta relación que tuvo juzgado, con vos. En el juzgado está todo claro, pa. Ah, Luis amenazó. Ella firmó algo y acordó algo. Okay. Ante un ámbito legal al que ella fue a buscar. Me parece que no está cumpliendo con lo que firmó. En el juzgado está todo claro, pa. ¿A ella qué firmó? ¿Un silencio? ¿Pautaron por ti? Digo, si vamos a la justicia, hagamos caso a la justicia. ¿Quiere decir, ella firmó una cláusula a la que no iba a hablar? ¿Se puede confirmar eso, Luis? Pa. Ok. Acá sale cualquier papanata a hablar cualquier cosa. La verdad es esa. Que se pasé ¿entendés? No hablando de mí, amenazándome y hablando de mi hijo, que es una basura en el ojo, porque la única basura son ellos. Querían un ADN, lo tuvieron. Sí. ¿Quieren ver la historia de amor desde el principio hasta el final? Tengo el cuentito completo. No me jodan porque no lo están cuidando su entorno, ¿eh? No me provoquen porque yo las pruebas hablo y me remito a las pruebas. Bueno, ayer... me dejó, ya me cansaron, ¿eh? Muy ese cuentito que lo puede falsear, lo puede dibujar, que haga lo que quiera. ¿Serían falsas las pruebas? No sé ni me importa. Luis dijo que los voy a desenmascarar textualmente. Bueno, está bien. Patético, denigrante, denigrador de personas, maltratador de género femenino. Eso es lo que es ridículo y mentiroso. Fabiana. Porque eso es lo que es un patético mentiroso. Fabiana. Y lo voy a desenmascarar. Bien, está bien, que haga lo que la quiera. Habló de tu señora, dijo que la palabra señora le queda grande, se metió con ella. La voy a refregar por la cara los mensajes a él y a la gran señora mamarracho que tiene al lado, que se llena la boca hablando ridiculeces, que ya me cansó, esa persona impresentable. ¿Quién se cree que es para hablar así? De mi límpiese la boca, señora, le queda grande el título, por favor. ¿Por qué no cuenta que se le tiró al piso y le lloraba al marido, me cagaste la carrera? ¿Qué carrera tenés? Llevando una jaulita de pájaro. Lo único que falta ahora. Lo único que falta. Ella habló de una anécdota. Pero no quiero hablar, pa, no quiero hablar. Gracias, Luis. No quiero hablar, pa, no quiero hablar. La palabra de Luis Ventura luego de las declaraciones de Fabiana Liuzzi ayer. Bueno, realmente, discúlpame, Luis, no sé a quién se refiere, pero si habla de papanata por la madre de su hijo, no entiendo nada. Bueno, a pesar de que no vino. No entiendo nada porque además hay otra cosa. Sé de muy buena fuente que no hubo pacto de confidencialidad. En el juzgado está todo claro, pa. Luis amenazó. Ella firmó algo y acordó algo. Okay. Ante un ámbito legal al que ella fue a buscar. Me parece que no está cumpliendo con lo que firmó. Para mí está muerto ese imbécil. Es un patético viejo ridículo. Gordo ridículo, es un viejo patético. No sabemos cómo se resolverá este espinoso desencuentro, pero lo cierto es que el panorama entre Ventura y Liuzzi pinta cada vez más negro y peludo. Así que todo indica que hay despelote para rato. Ahora pensaba, ya que tantas veces este muchacho ha comprado sobres marrones con contenido, ya que dicen que guarda todo, sí. La cordobesa, ¿no? De mensajerío y textitos y audio, se puede, porque intente comprar, si otra vez se le salió bien. Sí. Ya no vende. O en este caso vos decís que no hay precio. No vende. Y aparte en este caso ella no va a vender. Ahora también habla mal de ella el hecho de que guarde toda esa información, porque si ella tiene mensajes... lo guardas por cariño. ¿Por cariño? Bueno, bueno, también cariño, habla mal de ella que habla una relación del padre de ella, es porque piensa... A mí no me parece bien. Si vos guardas mensajes... A mí me parece perfecto. Hay que guardar todo. Así todo hay que guardarse. Te trataron de prostituta. ¿Querido diario? No,
Ah, te quiero ver. Pero quiero no, ver. No, porque cuando me llegue, por ahí guardás. No, pará, cuando me hubieran tratado de prostituta ya estarían borrados los mensajes. No está en mi condición guardar mensajes de ese tipo. A veces lo guardamos por cariño, por no decir, habla. A ver, repaso las charlas no, que no, sabemos, no, si no, sabemos, no, sabemos, borrás, porque no lo borrás, yo, la verdad. No borro un solo mensaje. Yo los borro pero todo. No te muestro bien. Mi WhatsApp, tengo... Borro todo, en elementos enviados. Por eso te anda mal el teléfono, porque no vas a fiar los chats. No, en elementos enviados no, ni sí, recibido obvio. Tiene que yo, haber nada. Yo tengo vacío todos mis chats, con vos y con Tinelli. Vos vaciás. Con vos y con Tinelli. Vos sacás la batería, mira. Yo recibo... Mi celular, mira. Recibo un mensaje tuyo y lo borro. Vos ponés... Recibo un mensaje de Tinelli y lo borro. Vos estás poniendo de cosas al revés también. Yo borro todo. Yo me fijo con estas cosas. Yo lo tengo acá. Mirá. Ahí está, yo borro todo. Uy, borro todo, chicos. No nada. Mira, mientras iba esto al aire, hoy me puse a ver Animal Planet. ¿Qué viste? ¿Te gustó? ¿Qué viste? Sí, ¿qué viste? El lagarto de Komodo. Es con K. Lagarto de Komodo. ¿Y cuáles son las caras? Algo más feo, ¿no hay? Vive de la carroña. De la carroña. Sí. Muerde a las presas. Sí. No a las que están detenidas. Sí. Las infecta con su saliva. Claro, sí, mordida séptica. Espera que muera con la infección y ahí la devora. Y ahí se la muere. Como mirá, mucha gente. Es el lagarto de sí. Es paciente el muchacho. Cuando tiene hambre, espera. Sí. O al revés. Pero se come algo infectado. ¿Cuál es la presa acá? ¿Cómo? Se come algo infectado. ¿No? Y dice como el carroñero. Pero es así. Cuando es veneno propio, veneno. ¿Cómo, querida? Que claro. Dice que se muere con que se come algo infectado, pero infectado como con mucho su propio ser humano, veneno. Decís vos. No, tenés frío, sí. Frío tiene, lo que no tiene es ropa. ¿Cómo que no? A mí no me gusta, digo la verdad, mirá que yo no soy pacato. Cuando se ven los timbres en televisión. Pero no se me ven los timbres. Pues la gente se han viajado alguna vez en primera clase o en la zona de adelante del avión, uno ve todo, la azafata que va, que sí, lleva cosas sí. A la cabina, que sale, un chistecito, toda la escenografía típica, ¿no? Sí. Hay que estar ahí sentado y el piloto que no sé, fue al baño, volvió, Luis, abrí, Luis, el avión que vos ves que viene. Luis, ¿me abrís, por favor? Las azafatas que van y se ponen los cinturones de seguridad pálida. ¿Qué? ¿8 minutos? Che, no jodas, abrí. Una eternidad. Basta, ya está, Luisito. Pues calentando, es que yo hincha de. No cuando sé, estás arriba, te agarra una turbulencia, viste, 30 segundos. Parece que fue así. Dicen que hay una ley, que no sé si corre para esta línea aérea, que no pueden dejar solo a una persona en la cabina. Siempre tiene que haber esa dos. La ley de ahora. Eso no existía y a raíz de esto las compañías lo acaban de cambiar. Algunas ya lo han hecho efectivo, otras van a esperar un tiempito. A partir de ahora, si el copiloto o el piloto necesitan salir de la cabina, un auxiliar de vuelo tiene que entrar en la cabina. Ponele, para que siempre haya dos personas en la cabina. Pero, por ejemplo, sale el piloto, queda el copiloto. Situación, la de recién, se aprieta el botón. Sí. ¿Qué hace una azafata? No, porque además le abre la puerta. Un auxiliar de vuelo que pueda dar un botón para abrir la puerta a la persona que está afuera. Claro, la seguridad después de 2001 sí. Hizo que las puertas de las cabinas de los aviones esté blindada y que no se pueda entrar de afuera hacia adentro. Igualmente convengamos que si te toca un loco, te toca un loco. En un avión, en un tren, en un colectivo o alguien que te meta una bomba. La este realidad muchacho, es que, sí. Una que estrella el avión ayer por la madrugada, además de haber tenido un conflicto con la pareja, dicen, sí. Era un pibe que venía de sufrir cierto bullying. Sí. Con sus amigos. Bueno, que se parece también al piloto de Relato Salvaje. Sí. Que se venga de un bullying en la escuela, con sus amigos y demás. La verdad que está bien pensado. Muy parecida a las historias. Mirá como la vida se parece a Hollywood en este caso de nuevo. Fíjate. A medida que se van conociendo más datos del accidente de la aerolínea Germanwings y del estado de salud mental del copiloto, quien es el único acusado de haber desatado la tragedia, son cada vez más notorias las coincidencias entre el lamentable accidente y una de las escenas de Relatos Salvajes. El piloto escondió su cuadro. Esto es el título más importante. Mira, ayer, pasaditos unos minutos del final de Noticiero 13, empezó a circular muy fuerte una versión. Algunos amigos y algunos allegados a este copiloto empezaban a reconocer que su conocido sufría del síndrome del burnout. Aquí se conoce popularmente como cabeza quemada. Esto es un cuadro depresivo constante ante las presiones que pueden ser laborales, personales, un largo etcétera. Y que había estado con una interrupción de su entrenamiento allá por el año 2009 de por lo menos 6 meses.
algo y que estuvo con licencia también ahí. Estuvo con licencia. El copiloto Andreas Lubitz tenía la intención de destruir el avión, narraba el fiscal en una rueda de prensa. Un comportamiento incomprensible para la sociedad que se encuentra en pleno proceso de investigación. Si finalmente se confirma el deseo del copiloto por acabar con su vida y la del resto de los pasajeros, se abre una gran conexión con la primera secuencia de relatos salvajes. Otro avión más. Y cada vez más bajo vienen, se dieron cuenta, ¿no? ¿No será como la historia esa de Relatos Salvajes con Pasternak, la primera, ¿no? Ya veo que viene uno y ¡pum! ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? ¿Por qué están en este avión? ¿Ustedes sacaron los pasajes? No. Trabajo en una inmobiliaria y me lo mandaron para que fuera a ver unos campos que están en oferta. A mí me citaron a una reunión con el ministro de Turismo. Lo sacaron ellos. Yo me lo gané en un sorteo. No se podía cambiar la fecha. O viajaba hoy o nada. Gabriel Pasternak es el comisario de a bordo de este vuelo. El copiloto debería estar de baja por su enfermedad y su cuadro era depresivo. Esto de, es lo de que baja. Se sabe. No podía estar arriba de un avión y menos solo dentro de una cabina. Apenas despegamos fue a llevar café a la cabina. La puerta está cerrada con llave. Los pilotos no contestan, estoy desesperado, no sé qué. Yo lo engañé con su único amigo. Con él. Había indicación en esos documentos de que había una enfermedad en curso que requiere tratamiento médico adecuado. Gabriel, ¿estás ahí? Soy Víctor. Víctor Jensen. Habla conmigo, por favor. ¿Usted quién es? Fui su psiquiatra durante años. En algún momento aumenté demasiado la sesión. Se ofendió y no vino más. Pero hay una versión que está dando vueltas que indica que hasta habría sido víctima de bullying por parte de sus compañeros por alguna de sus conductas. No tengo esa confirmación. Pero debería tener un comportamiento un tanto excéntrico y eso implicaría también que se burlen de él. Gabriel, escúchame, vos no tenés la culpa de nada. Vos sos la víctima de esta situación. Te lo digo lisa y llanamente. Los que te arruinaron la vida fueron tus padres. Desde que naciste te exigen demasiado. Depositaron en vos toda su frustración. Ellos son los responsables de tu sufrimiento. Nosotros acá, Gabriel, no tenemos nada que ver. El accidente de Germanwings y Relatos Salvajes, una espeluznante coincidencia. Como si fuera un capricho del destino, por estos días, Relatos Salvajes se estaría estrenando en Londres. Una coincidencia que pone la piel de gallina y una truculenta publicidad para el filme argentino. Flojo el psiquiatra de la... Sí. Que la verdad que lo último que hace es hacerle recuperar la autoestima con todo el monólogo que le hace. Le cambió. Pregunta, ¿esto potencia a una semana de que se estrene la película? Sí, potencia. ¿En Europra? Sí, bueno, de hecho, hoy la televisión inglesa... Y otra expectativa para verla. Mirá que suerte, entre comillas, la de... Pero también abre otra vez el debate. ¿Hasta cuándo es un entretenimiento el espectáculo y hasta cuánto para algunos termina siendo una inspiración? No, bueno. Bueno, para mí es piloto vio Relato Salvaje y fue... Me la pongo con 150. ¿Qué estamos comparando nosotros? Para mí el debate se tiene que hacer. La culpa de Cifrón. No. Vamos a ver. Digo, abre el debate, no digo que yo piense mí, eso. Bueno, abre el debate, ¿qué fue primero? ¿La película o el accidente? Cuando la realidad se parece a la ficción. Perdón, se estrena Superman 7 y que se tiran todo el balcón. Para mí hay un debate en cuanto a las medidas de seguridad. Evidentemente debe haber psiquiatras, psicólogos, debe haber test en las aerolíneas que tendrán que medir. Dicen que por estas horas están averiguando si en los Alpes franceses estaba la casa de los padres de Andrea. A ver, primero no tenemos la seguridad de que haya visto la película. Eso para empezar. Y en segundo lugar, no sería la primera vez, no es este caso obviamente, pero en Estados Unidos muchísimas veces
se ha postergado el estreno de una película cuando ha ocurrido una desgracia. Ocurrió con el 11 de septiembre, cuando se derribaron las Torres Gemelas. Hubo varias películas que se aplazó su estreno porque aparecían las Torres Gemelas. Incluso en otras se borraron las Torres Gemelas para que no aparecieran en las películas. Igualmente, si acá ha habido alguna desgracia importante y esa película ha postergado su estreno. Si acá postergan el estreno, se beneficia Relato Salvaje porque va a estar todo el mundo esperando a que estrenen esa película. Porque lo que pasa en la película es lo mismo que pasó en la vida real, y es que no hubo un control psiquiátrico adecuado a la persona que iba arriba del avión y que termina tirándolo de poco. Bueno, ahora, te hago una pregunta. Yo escuché especialistas todavía decir que vos podés hacer un control psicológico, psiquiátrico, dos días antes y él tener un estrés traumático fuerte al día siguiente. Y chao. Igual él había estado parado porque había tenido hace unos años atrás una problemática. Sí, aparentemente medicó, después los controles. Sí, querida. No, digo, es vulnerable la seguridad, digo, porque es loco que un Y además para preguntarle a un psicólogo, ¿qué te lleva en un estado de locura a odiar a la humanidad? Porque vos decís, bueno, yo me la pongo contra un paredón yendo en auto, no sé, o me tiro de, pero a matar, ¿sabés que matás 150 Bueno, inocentes? Y además te inmolás. También. Además te inmolás, porque te matás vos también. No es solo la humanidad. Dicen que cuando una persona se suicida llevando a muchos consigo, hay un punto en el que piensa que a los demás también los está salvando del sufrimiento. Y aquí se plantea un debate ético. Te hago una pregunta. Vos, por ejemplo, sos psiquiatra de alguien, sabes que tiene una profesión de riesgo, como por ejemplo un piloto que tiene a su cargo a 200 personas. Sabés que esa persona tiene una depresión, que está pensando, que tiene ideas suicidas. Avisás a la empresa. ¿Estás obligado a avisar a la empresa? Porque ahí se produce un debate ético. No, la confidencialidad médico-paciente o el secreto profesional. Pero si es un tipo que va a matar gente. Bueno, está bien, pero es un tema para debatir. No sabes si va a matar gente. Claro. Está deprimido, está en una situación de inestabilidad. ¿Pensás que es peligroso para manejar un profesional? La aerolínea tendrá a sus profesionales que chequean y controlan el estado psíquico de... Una cosa es la terapia de uno y otra cosa. Porque además, incluso, ponte que no quisieras dar detalles. El hecho solamente de llamar a la compañía y decir, mira, soy el psiquiatra personal de tal persona, creo que necesitaría una reevaluación psicológica. Hasta ahí se podría llegar. Digo, tiene que haber alguna posibilidad de que un psiquiatra avise a la empresa de que hay un profesional que está poniendo en riesgo la vida de la gente. Imagínate que no es un psiquiatra, que es un sacerdote y es una confesión. La confesión no puede. ¿Qué hace? Es un psiquiatra. No puede. 150 personas. No puede ser cura. No, el sacerdote sí puede advertir lo que no puedes contar. Claro. No puede dar el detalle, pero sí puede advertir que hay una persona que está... Acá no es que está, haciendo torta en un restaurante, ¿sí? Es un hombre que está llevando 150 personas en el aire, que si decide hacer así, y es raro, no hay plan B. O sea, en ese caso, un cura podría llamar y decir, fíjense tal persona... Sí, puede llamar, lo que no puedes explicar por qué. ¿Por qué? Pero, perdón, acá lo que es raro es que la compañía no esté informada, porque ahora el juicio se lo come la compañía por poner un copiloto no apto para volar un avión. Pero, porque supuesto, acá hay un claro responsable de la compañía. Claro que es responsable la compañía. Obvio. Pero los estudios psicológicos que hizo la compañía le dieron bien a este copiloto. No, dicen que allanaron la casa de él y los estudios los había roto. Al final todos dijeron, vos me bardeás a mí, todos dijeron lo que dije yo. ¡No! No es la película, es la compañía. ¿Qué hacen un estudio psicológico diario? Bueno, no sé cuándo fue el bullying. Se supone que tiene que tener una tendencia. Ojo con tratar mal a los mozos, que la segunda historia es la de Julieta Silverberg. Si pedís milanesa con papas fritas, está bien el mozo, que puede venir a hacer. Y ojo con llevarte el auto cuando está mal estacionado, porque la tercera es grúa. Chao, grúa. Y ojo cuando te casás con el novio. Estamos todos condicionados por el Relato Salvaje. Todo lo que apareció en la película se dio y fue tapa de los diarios. Es verdad. ¿Qué? El viejo entuerto entre Moria y Susana, que a veces parece proponer más Moria que la propia Susana, nunca se sabe bien cuánto hay de joda y cuánto oculta una cosa en el fondo de pica entre ambas divas, ¿no? Pero hay mucho código entre las dos. Han vivido cosas muy fuertes las dos y nunca lo contaron. Pero ya a Susana no le gusta. ¿Se aman o se odian? Sí. Empieza Tinelli, empieza Moria a hacernos creer que no le importa nada lo que opine Susana de ella, o si le va o si le viene. Digo, evidentemente le importa, porque si no, no daría esa opinión, porque sabe que la vamos a levantar. Para mí, en esta, Moria tiene razón, porque Susana nunca fue a verla a ella al teatro. Entonces, ¿por qué Moria tiene que Siempre ir? Se enojó a Moria. Nunca. ¿Y por qué va ella a su programa? A ver. ¡Ale!
universo chocan dos estrellas y nadie se entera, Doña. Ahora, si las estrellas que chocan son del universo de nuestra baqueteada faranduloca, es otra cosa. Esta vez, la que no respetó el semáforo fue la abuelonga Moria, quien puso en funcionamiento su lengua karateca minimizando el éxito teatral de Susana y avivando un conflicto entre ambas que viene más o menos desde la época de la Inquisición, ¿vio? Esta es una guerra de fondo importante. No, no, pará. ¿De número uno? De número, de, sí, de divas. Hola, papi, ¿cómo estás? ¡Oh, my God! Divas. ¿Por qué? Porque Susana realmente está arrasando la calle corriente. Ya veíamos los números. Le está yendo muy bien. Sí, más o menos. ¿Quién faltaba para que opinara del tema? ¡Mirta! No, no, Mirta ya opinó. No, Mirta no. Moria queda. ¿Quién? ¿Vas a ir a ver a Susana, Moria? ¡Ni loca! ¡Cucún, ya la vi! Vamos a repetirla. ¿Vas a ir a ver a Susana, Moria? ¡Ni loca! ¡Cucún, ya la vi! ¿Por qué esa maldad? Mirá que es irónica, Moria, ¿eh? Se pero llamaba Cucún el regreso. Es irónica e hiriente. ¿A mí qué me importa? ¿Te gustó el vestido que usó Susana en el primer programa? No. Ay, mira, no voy a hablar porque tienen tan, tan mal humor con respecto a la crítica. Así que de esa señora no hablo. ¿No? Moria le ha recriminado a Susana públicamente que jamás la ha ido a ver al teatro. Susana, tenés que invitarla a Moria al programa. Parece que está un poco enojada con vos porque no la vas a ver al teatro. ¿Qué va a estar enojada? ¿Por qué? ¿Qué va a estar enojada? Dijo que... Tampoco me fue a ver nunca a mí al teatro. Toma, pavo. Voy a Kazán, señores. Nueva pelea, nueva batalla, nueva guerra. El deseo de todos, que es la paz. Moria Kazán, sí. Susana Jiménez. Opa. Primer round, segundos afuera, vamos. Preparación, concepto y fundamento. Me aburre tanto las declaraciones chicas. Yo nunca entro en esa, ¿viste? Nunca entro en esa porque me aburro muchísimo. En Calle Corrientes hay una pelea de taquillas. ¿Se puede decir que Susana destronó a Antonio Gasalla? Claro, claro que sí, por supuesto que sí. Yo lo único que te puedo decir que la única obra de teatro argentino que destronó a todas y estuvo 10 años en cartel y tiene casi 2 millones de espectadores. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Brujas, de la cual fui una de sus integrantes del 3 de enero del 91. Eso fue hace 45 años. O sea, ojalá todos los que debuten por eventos, meses, 15 días, 20 días, 7 meses, puedan llegar a ser 10 años y ser la primera obra más vista en el país. ¿Cuántos seguidores tenés en Twitter? Hablo de mis éxitos, no de los ajenos. Escuchen. ¿Vas a ir a ver a Susana, Moria? ¡Ni loca! ¡Cucún, ya la vi! Yo me siento fenomenal. Sería capaz de comerme el mundo. Nunca estaremos enfermos, ni envejeceremos, ni nos moriremos. Y la verdad, Doña, nunca vamos a terminar de saber el verdadero motivo de semejante revoleo de añejados concheros. Porque mire que corrió agua bajo del puente y la rubia y la morocha la siguen. Cuando estabas en las redacciones que recorrías, yo te pregunté si eran amigas y me dijiste que se llevaban muy bien. Sí, obvio. ¿Qué te dejó, Para mí, esa amistad terminó, si es que en algún momento existió, cuando... Moria se separa de Luis Badalá en un escándalo tremendo. Yo te di 8 años de mi vida, mi caja de allá de mi caja de seguridad. Te di todos tus cochecitos, toda la plata. Y ahora cuando te compré no tenías plata ni para un taxi. Disculpame, cuando vos me conociste a mí, yo te dije que era un nazi, yo te dije que... No, pero ¿y qué tiene que ver eso con lo que vos me dijiste que después pasó? ¿Qué es lo que me dijiste? Te daba la plata, vivías de mi plata. Yo no te di nada, yo no trabajé, yo no te cuidé. Vivías de mi plata. ¿Cuándo retiré yo del 10% que me daba de lo que vos cobrás? ¿Alguna vez lo retiré? Sí. ¿Alguna vez me llevó tu plata? Vos estás totalmente equivocada. En tus años de juventud, donde tenías clinas largas mas no peinabas canas. Una vida de degenerado. La relación entre Susana y Moria, cuando eran excelente, ¿eran excelente amigas o no, eran hipócritas? Eran excelentes, se iban a comer juntas con Olmedo, con Porcel, con las respectivas parejas, no, era todo bárbaro. ¿Y qué pasó? No sé, habría que preguntarle a Moria qué pasó con Susana. ¿Quién pagó la fiesta de casamiento de Luis Badalá con la novia de Luis Badalá en ese momento? Me chupa la pija desde la luna con un labio leporino y vos sacale una foto y fíjate para qué lado va. Y dicen que... ¿La producción de qué programa? De Susana Jiménez.
Vamos a acabar con mi carrera. Este año vamos a acabar con mi carrera. Moria se sienta en lo de Susana a ventilar trapitos. Ese que tampoco hay que sacar los trapitos al sol ahora. Ya pasó. Ya el otro punto está terminado. Yo creo que hay amistades por conveniencia. Ay, ah. Muy bien. Eso no es amistad, es conveniencia. Déjalo terminar. ¿Te puedes callar un poquitito la boca, please? Y bueno, doña, conociendo el paño, sabemos que este es solo un round más entre Moria y Susana. Y con dos gladiadoras del espectáculo argento como ellas, seguro vamos a tener show para rato. Bueno, esto. En el fondo también en algo se parecen. Las dos tienen el mismo origen. Moria no usa bombacho, Susana, ¿sí? Sí. A Moria se le cae el protector íntimo. Ah, ¿te acordás? Sí. No lo recordemos. Mañana no. Está el elenco de Bendita Invitado. Mañana sí. Vamos a ver a Susana al teatro. Vamos todos. Susana. En algún momento fueron pares. Me parece que hace un tiempo dejaron de ser pares. O sea, Susana tomó un camino muy diferente al que tomó Moria. Susana siempre fue primera figura de cualquier cosa que hizo, bueno, que fuera bien o mal. Priscila, Moria también. No siempre. Moria también. No, pero nunca llegó al nivel de Susana. Moria no siempre. Moria es jurado de un programa de televisión, no es el programa de Moria. Pero es jurado Moria. Un programa de otro. Está bien, pero es jurado en un programa de otro. Eso Susana lo que pasa no lo es que hizo. Tiene otro perfil. Moria es muchísimo más polémica y es más jugada es también. Ella se enojó mucho con Susana cuando estaba haciendo una obra distinta en el Conex. Y la invitó especialmente a ver esa obra Susana, y Susana no fue. Sí, siempre se enojó con Moria. Y eso la ofendió bastante. La carrera de Moria hay que valorarla por lo de autogestión que ha tenido los últimos 20 años, encarando proyectos sola, manteniendo. Yo tengo miedo que un día con la hija. Eso de todo. Son carreras diferentes. Claro, son diferentes. Me escribe un amigo, que no lo veo seguido, que me dice que Quiroga. Quiroga era un pibe que en la secundaria allá en Aedo le pegaban carteles. ¿Vos? ¿Vos también? ¿Tiene que ver con el avión? Sí. Carteles. Maneja un avión de lado. ¡No! ¿Quiroga? No. Quiroga. Me estás jodiendo. Anda avisando. O sea, una línea que no voy a tomar. No, no. Vos no. No me voy a poner paranoico ahora, pero voy a averiguar por dónde favor, trabaja este Quiroga. Por hacerte daño a vos, nos hace daño a todos. Exacto. Por eso, a la Quiroga fue pagan 150 personas porque se entera que yo estoy ahí. Claro. Yo no era el peor. A preguntar quién maneja yo el avión. No era el peor. Cuando le pegaban todos así, yo ahí no participaba. Pero le he pegado algún cartelito. Oh. Pegue, que no duele. Mañana no será acomodador de teatro. Le tiraba con la virome. ¿Está en actividad, Quiroga? El papel masticado. ¿Sí? ¿Maneja un avión? Maneja un avión, me acaba de avisar un amigo. Lo yo importante no sabía que es, ¿estás arrepentido de haber hecho sí, eso? Sí, Quiroga. Digo, era todo joda. Pedile perdón. Era la secundaria, teníamos 15 años. Mira lo bien que te fue. Te vas a enojar con él. No son ningún perdedor, como te decíamos en esa época. Eso era. Perdón, Quiroga, decirle. Ahora es un tipo orgulloso de ser tu amigo, Quiroga. Todos los demás no sé. Vamos, Quiroga. ¿Estás por volar el fin de semana? Aguante, Quiroga. No, pero por ahí se muda de aerolínea y. Toma, se pone a trabajar en aerolínea. Casela. Mira la lista de pasajeros. Casela Bautista. Y un día miro la cabina de. Y lo veo así. Y se cierra la cabeza. Y apunta al parroquial de AE. Bueno, muy bien. El mañana, ¿no? No te puedes perder un gran concierto. Ya el pronóstico anunció que es de muy buen tiempo, así que a cielo bien abierto, a partir de las 5 de la tarde, totalmente gratuito, en el Monumento de los Españoles. Arpeggio y la comunidad armenia te invitan a disfrutar la mejor música clásica en vivo. En conmemoración del centenario del genocidio armenio. Va a estar presentando nuestro compañero de radio, el gran Martín Buri. Y acompaña Cáritas Argentina. Yo creo que va a estar repleto, ¿eh? Y porque va a acompañar digo, el tiempo. Está dirigiendo el maestro Santiago Chosurian, que, Chosurian, que es amigo mismo nuestro. Lo hacían cuando estaba Amadeus 103.7. Sí, y es un espectáculo divino para hombre no perderse. Hombre de Amadeus. ¿Vos fuiste el locutor de Amadeus? Claro. Mira una cosita, hemos escuchado. No, no porque los anuncios los hacía Martin Bulli. Yo lo que hacía era... ¿Qué hacía? Amadeus 103.7. Bueno, tira, acabamos de escuchar... Música clásica... Todo el tiempo, porque había que hacer esa pausa. Aprende, aprende. Que hiciste la hora de San Lorenzo y Canal 26. Yo te hago. Se tiene que arreglar con te hago, ¿eh? Este sábado, a pasitos de Palaza 11. ¿Qué haces tú? Tropical. ¿Tiene gratis.
chicas. A las pies. Vamos a ver una breve, un breve fragmento de una charla con Marcela Pacheco, una periodista, locutora, artista, la que queremos mucho. Me encanta. Con la que hemos trabajado. Sí. Buena gente. Gran cantante de blues. Sí. Vamos a ver. Antes de comenzar con este informe, queremos decirle a Babi Echecopar que damos fe del cariño incondicional que le tiene Beto Casella. Ahora sí, Babi, dejá de franelear y permitite volar libremente con tus alitas de mariposón recién salido del capullo, querido. Y más ahora, que parece que con lo de John Travolta y Tom Cruise tenés un vértigo en las cachas que ni te cuento. Che, Pablo, sí, no querido. Le demos de comer más a Beto Casella. ¡Genio! ¿Con qué? Arma el programa con nosotros. ¡Aguante, Bendita! ¡Aguante, Bendita! ¿Ya nos pasó en Bendita? Fíjate esto. Ese momento de la película fue Gozando por un sueño, donde estaba el africano, que era el basquetbolista, y yo era la porrista. ¡Es maravilloso! ¿Basquetbolista? Sí. ¡Ay, el día que vino el basquetbolista, Mel! ¡Ay, qué... qué ¿cómo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¡Ay, qué, claro, se le veía... se le asomaba! Siempre nos pasa, es un macanudismo. Cuando me contaron, empecé a transpirar frío yo. Siempre nos pasa, pero por nuestra condición sexual. Uno empieza a jugar con el dedo, un dedo, dos dedos, tres dedos. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, viste, semejante cosa bordó que venir. Sí. ¡Ay, qué papelón! Ay, yo lo toqué y yo pensé que... ay, yo pensé que se iba a ir para adentro, pero no. Igual, por ahí. Bueno, chicos, ya era hora, ¿está bien? Abrimos el closet. Abrimos el closet. John Travolta y Tom Cruise, está todo bien, ¿no? No quedó nadie dentro del closet, Babi. No quedó nada, ¿eh? Realmente, qué bárbaro, qué mudanza, ¿eh? ¿Y qué pasó? Bueno, viste, semejante cosa bordó que venir. Sí. Yendo directamente a lo que aquí nos convoca, el afrancesado Babi contó en su programa con la presencia de Marcela Pacheco, que cada vez que la vemos, la verdad, algo nos moviliza. Y más a Babi, con lo sensible que está últimamente, ¿viste? Esto más que un reportaje, es una charla siempre de amigos. ¡Uy, loco, pintura fresca! Viste, no sé si lo viste este programa alguna vez. Sí, lo he visto antes de regalar la tele a un cartonero. No sé lo que escucho, es maravilloso. Yo decía, el otro día le decía a la productora, cuando a tu productora cuando me llamó. ¿Qué cosa? Me habías hecho cantar en la tele y que eras el primero. Y Beto Casella fue el primero. Me gustaría sentarme dentro de un cu, a la par de una fogata y una laguna. Me echaron. ¿Y sabes qué dijeron mis amigos? Che, boludo, también, ¿qué dijiste? Claramente vos te haces no te desnudás. Sí. Nos dijeron, che, vamos a hablar por Babi. Nunca nadie salta. Nunca nadie salta. ¡Salta con todas tus fuerzas! Con vos tampoco. Nunca saltamos ninguno a decir, che, llámela Pacheco. Es duro, El mundo en general tiene una cuestión de ego. Se las pongo a todo de parada, la boca, a todos los porque demás. Salva a Tinelli, salva a Tinelli. Que si boludo, tengo hijas. Y sí. Pero vos mirá, ¿no? De ser figura de televisión que marcaste un estilo a dormir en la calle. Sentirme mal, pues me sentí muy mal, claro, sinceramente, sí. Viste, vas buscando, te vas escapando. ¿Qué hago? Rotaba por casas de amigos, de conocidos, me iba, me fui a dormir a la calle. ¿Sabes la cantidad de gente que me dice, como, ay, como dice Mirta? De cada tanto me fumo un porro. Si estás bien, te no sé qué, y si estás bien. Mal, te maltratas. Y eso es una porquería. ¡Agua! Tres favores me pedí. Tres. Uno, a la gente que preste atención y a mi compañero Beto Casella, que mañana lo repita algo tuyo en Bendita. Eso no te quepa la menor duda. Hoy quiero que vuelvas a la tele. ¡Genio! El segundo favor que le pido a la gente que maneja los canales. Escuchen. Que le demos un lugar en la tele a mi compañera Marcela Pacheco, porque ella es dueña de un estilo muy especial. Muy buena gente. Él tenía el poder y lidiaba con él. En el mundo de los presidentes.
Bien. Debería Marcelita estar trabajando. Es una gran profesional. Además de gran artista. No sé si está haciendo shows. Ahora está música. Haciendo, sí, contó sí. Que está haciendo shows callejeros. Pero es verdad que tuvo una algunas peripecias que afrontar después que salió, creo sí. Que la última vez fue de la televisión pública. Sí, joven, muy capaz. Y yo tuve la suerte de trabajar con ella en América. Compartimos aire, creo que con Horacito Cava. Así que va a volver rápido. Así que bueno, buena actitud de Babi también. Así que para servir estamos acá. Hoy con Edith fuera del aire, ella está en Canal 26 y es un canal técnicamente moderno. Sí, muy buen canal. No es un canal módico en cuanto a la inversión. Es un canal tecnológicamente muy cariñoso, con muy buena gente y encanta, pero aparte, no es un problema de técnica de sonidista. No. Es con chiche. Vos decís que es un problema personal. Sí. Otro programa del mismo canal no pasa lo mismo. Hay una mano negra que quiere complicar a chiche. Capaz que algún tipo que es el único programa, el resto de la programación no tiene. Capaz que algún gerente que quería meter a su propio conductor, pero llegó chiche que tiene más trayectoria y pasó. Algo pasó, porque no puede ser, chicos, todos los días. ¿Mano negra o tiene un duende en el estudio? No, el duende lo sacó. Por eso te pregunto, ¿no será que volvió a readoptar al duende que tenía? Acuérdate que le orinaba la pared. Acuérdate. Sí, el duende. Capaz que no debería haberse sacado encima ese duende, ahora que lo decís. A ver. Juli Salguero está en estos momentos en uno de los móviles. Está Agustina. Bueno, Agustina Martínez Bassi también está en unos móviles. Son imbéciles. Hay una noticia inquietante respecto al tema de que la mitad de la población de la Argentina ingresa menos de 5.500 pesos. Muy poca plata. ¿Cuánto realmente gana la gente? 18 pesos. Hay gente que tarda 3 horas en llegar a su casa, vuelve otras 3 horas. ¿Con los piquetes de qué carajo? ¿De qué están protestando, mierda? Digo, para ganar menos de 5.500 pesos por mes es raro. ¡Mire! Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día, perdón. Juliana, ¿me oís? No me está oyendo, lamentablemente. Creo que no gana menos de eso y entonces... Lo bien que hace. Estaba ahí en misión de paz y encontró la muerte. ¿Lo podemos ver, señor director, o lo pongo de acá? ¿No lo podemos ver? Bueno, lamentablemente no lo podemos ver. Vamos a hacer una pausa, a ver si después de la pausa lo podemos ver. ¿Qué? ¿Lo podemos ver o no? Bueno, chicos, pero están ahí paveando. No es la que yo veo en tribunales. Vamos a acabar con mi carrera. Dejame la otra que le gusta más. Pero la otra es para si vos matabas a la rata que no las matabas. Chicos, van a hablar todos juntos, no se oye nada. ¡Fácate! ¡Qué bueno esto! Un día de esto, Chiche alquila un avión privado, sube a varios productores. Chicos, los invito a pasar un fin de semana en Colonia. ¿Sabes que tenía lista de 23? No vaya. ¿23 eran los que tenía? Él tenía una lista de 23 personas que se iban a cargar antes de irse. 23. Claro. Ahora son 32. Bueno, ¿qué tenemos? Breve corte. Esta historia del chongo de Edith, si es todo marketing, si es para potenciar la figura de los dos. No, no le creo mucho. ¿Ustedes creen a la historia? ¿Por qué? No le puedo gustar. Me da que este pibito no te puede dar bola a vos. Es verdad. Algo más feo, ¿no? No es que seas un escracho. Pero... ¿Sí? Nunca lo vi a la salida de Bendita. La verdad que ninguno de los compañeros cree mucho. Y te lo dice porque... Se hace 2 semanas que vienen amagando y todavía no se cruzaron. Bueno, a mí me tiraron unos pesos para que te vayan. Hay que saber esperar. Acá lo trajeron paella. Él salía con una chica que era conchetita desagradable, me dijeron las chicas. ¿Qué tiene que ver con el conchito con desagradable? Una conchetita desagradable. Sí. Y ahora va a salir con una parda desagradable. Me lo contaron los chicos acá en la puerta. Lo desagradable no lo cambia. Por suerte se la sacó encima, se está recuperando de ese amor nefasto. ¡Ah, bueno!
Ella le mete ficha yo para lo que voy la deje. A esperar. Escúchame, Beto. Acá ha venido cada uno a pedir votos. Trajeron paella, ¿te acuerdas la que trajo paella? Y este no vino. ¿Por qué no le puedo gustar de verdad? Si el pibe no tiene nada contra las estrías terribles. Maxi, ¿se puede acercar? A ver si puede venir acá porque quiero saber, esto ya es una cosa entre muchachos. ¿Cómo va la gestión esa que estabas haciendo ahí en el estudio acá al lado? Que te veo tiqui, 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 tiqui. Como el culo. ¿Matt es del que llega al área y la patea afuera o puede definir? ¡Wop! ¡Centro atrás! No, no. Como el gallo. No, pero parece que las aguas están bastante calmadas. Mira este poste de luz. ¡Ay! Pero no, hay un bataca. Edith es una mujer de mundo, ¿no? No le va a gustar cómo se va a hacer una cosa. Yo quiero decir algo, aparte yo... Miro... Viene un batacazo, dice, vos imaginate, está Beto Casera, es nuestro amigo, pero por capo, favor. Beto, no le podés decir en la cara que a una compañera de ella le vas a dar el batacazo de este gesto. Sí. Si vos le tirás onda, te va a tener que tomar el mate. El día de mañana, si un batacazo, algo inesperado, sorpresivo, mañana se viene algo... ¡Un chorizo! La voy a comer toda de riquísimo. No metas la pata. ¿De qué? No metas la pata. Hay un bataco. Con la mesada llena de aceite y así como cortando fetas. ¿Entendés? Y Liviana Sacone sigue con el pibito. Sigue. Anda comprando una Play. ¿Cómo no crees? Alguna DVD de Cartoon Network. Le mandó flores la semana pasada. ¿Por qué pensás que no? ¿Te pones celoso? No digo que no si se pueda picar. Si le mandó flores la semana pasada. ¿Por qué no? Si no te había mandado flores la semana pasada, ¿por qué va a ser mentira? Sí, y no te habías muerto. Pero no avanza. Acá estamos sospechando que la está usando a la vieja. Que está usando a la vieja para su propio imagen personal. No juegue con el corazón de la negra. ¿Quién si sabe vas a avanzar, lo que le queda de vida de las y las tetitas de Dita. Se juegan de los pechos de Dita. Me van a ver con mis tetitas mustias. Yo creo, pero no quiero que la usen, porque después sufre. Dejala que la usen un poco. Además, la definición de la vieja es alguien que parece no tener chance y consigue el objetivo. Acá no parece que sea él el que tiene poca chance. Che, gracias a Silvia Freire. Mirá qué linda torta. Esto es por el cumple que se viene. Mirá qué lindo. Gracias, Silvia. Siempre muy atenta. Silvia Freire, una gran escritora, con la que hemos compartido también trabajo. Pero tiene una página, Google, Silvia Freire, que es muy interesante ver lo que escribe y lo que piensa. Breve corte, más tele del día. Y Franquito, que cumple mañana. Lo voy a saludar. ¡Bravo! Está a punto de caramelo por lo que yo percibo. 29 de cumplimos. Vamos a un corte, por favor, señor director. Bueno, nos estamos yendo. ¿Han dado cuenta de la torta de Freire? Sí. Detrás de cámara. Cuando decimos lo mejor está de cámara, lo más hambriento también. Yo ni una porción, Freire, ni una porción, digamos, nada. Ha volado, pero bueno. Voló. Así, cuando vos formás grupo, está en este es tipo así. De riesgo, ¿no? Los bomboncitos, cositas que llegan, acá no llega nada. No. Todo queda detrás, pero bueno. Nada, no toco nada. Yo la regla tengo de la democracia. Mira. Feliz cumple, Franquito. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Lo mejor, como siempre. ¿Cuánto cumple, Franco? ¿Cuánto? 21. ¡Cumple! ¡Ay, amor! ¡Mayoría de la internacional! ¡Un amante! ¡21! ¡Un amante quita! Juanpi va para allá, 25, ¿viste? 24, pa, 24. Pero si fueron ayer. ¡Ay, qué tierno! Anteayer fue mayor de edad. Me llamaban a los directores para que vaya a hablar con ellos. Bueno, tenemos... Sí, querido. De 24. No, 25. Preguntale ahora. Sí, va a cumplir. Yo 23. Bueno, de verdad, quédense. Enganchense con el fin de semana del 9, que está bárbaro porque están todas las opciones. Tenés cine, tenés programas en vivo, tenés a la Roca Salvo, deporte, todas las opciones que pone TVR, todas las opciones que te ofrece el Canal 9 el fin de semana, que anda cada vez mejor el fin del 9. Y nosotros nos reencontramos el lunes, por supuesto, en vivo, como siempre, 8:30. Que Dios los bendiga, buen fin de semana. Chau, chau. Chau. Y pero tiene que estar media parada para que tenga gracia. Algo más feo no hay.
toman, toman y se arrebatan. Ay, por favor. Tengo todo lo que las pone loca. De momento lagrimí, ¿eh? Me había un picantón dando vuelta. Así como cortando. Se jais. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, hola, 6, 7, 8. Mano, mano, para arriba. Tengo el culo lleno de preguntas. Mirá cómo le dejé la colita.